I'm going to start recording right now. Okay, so I'm going to start recording right now. Good. Because, yeah. Good. So that's it. And welcome, everybody. Okay, this is uh, welcome again. Thank you for being online. Okay. I am going to stop sharing my camera because, to be honest, it's, it's kind of slow, or you know, like the quality of the video slows down. Uh, it's not the best when my camera is on. So, I'm going to stop the camera right now. And I'm going to just keep the microphone. What I am going to do is that I'm going to share with you um, my screen, okay? That is this one here. Can you see it? Can you see my screen? My yeah. computer is kind of slow. Thank you so much for your reply. I'm going to try to change this so that probably it's easier or it's bigger. Yeah. Yes, here. Perfect. Okay, so we have for this session, this session that we have today, it's uh, to share what we are going to do during unit two, right? So, unit two is going to be activity two that we have right here, yes. And the topics that we have for unit two are daily routines and, you know, a lot about habits. Habits and daily routines. So, what we usually do, right? Yes. And the dates are going to be these ones from April 12 to April 21st. Entonces, como estaba comentando, vamos a trabajar temas como rutinas diarias y hábitos. Y las fechas de entrega establecidas van a ser del 12 de abril, desde el día de ayer, hasta el 21 de abril. El lunes terminamos o fue la fecha límite para la unidad uno cierto y bueno la mayoría bueno bastantes personas participaron so thank you so much to the people that participated uh, on Saturday I am going to share a list with you on Saturday I am going to share List. El sábado les comparto una lista de las personas que tienen todo completo hasta el día, hasta el viernes seguramente. O hasta el día de hoy las que envíen todo completo de la unidad 1, ¿cierto? Las, las que han enviado a tiempo o las que hasta la fecha de hoy hayan enviado todo lo de la unidad 1. Ok. Entonces, bueno, para que sepan cómo, cómo van sus calificaciones. También quería compartirles que a sus correos eh, enviamos el viernes, hicimos una sesión, ¿cierto? El, viernes, el jueves, perdón, el jueves hicimos una sesión de chat y en esa sesión de chat lo que hicimos fue compartir a través de la, bueno, respondimos varias preguntas e hicimos algunas actividades. En esa sesión de chat también grabamos un, el video que les muestra a través de la cuenta de un aprendiz cómo pueden visualizar sus calificaciones. Ese video lo envié a través de correo electrónico eh, y compartí el enlace a través de, del correo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Eh, si alguien ha levantado la mano, no. Sí, bueno. Ok, great. So what we're going to do sí, uh, going for to unit 2 through. this is the route right esta la ruta this is the route we go sí. to contenido del sí, curso tal. right gracias and we go to proyecto so here proyecto esta la ruta sí. no vamos a proyecto

Ya es ¿sí? un momento porque, como trabajamos varias personas acá. Bueno, bueno, les pido excusas un momento porque trabajamos varias personas acá, entonces tuve que moverme despacio para que no se interfiera tanto la comunicación. ¿Ok? Bueno. So here we have the route. This is the route. Materials and support materials. This es is the route. And here in esta ruta, bueno, in materials and support materials, acuérdense que navegamos con estas flechitas que vemos arriba o abajo también. Okay? And we move here. And yeah, we go to this link that is the multimedia version. Siempre sugiero ir primero a esta parte de materiales de estudio porque. pues el material de estudio es el que nos va a dar como la guía para eh, participar. In the second learning activity of the English.works1 training program, you will learn about routines, adverbs of frequency and the pronunciation of plural mm -hmm. nouns. Bueno, aquí nos dicen que es lo que vamos a aprender y nos dicen how often do you study English, right? How often do you study English? ¿Qué tan a menudo estudias inglés? cierto o con qué frecuencia estudia inglés eh, entonces acá cuando yo avanzo llego a este menú que dice introduction eh, este segundo este segundo icono en la parte superior que dice contextualization right y hay un tercer icono que dice comprehension que es para eh, resolver las preguntas sobre lo que hayamos escuchado aquí en contextualization después tenemos practice one Practice to write and pronunciation practice. Okay. There's a aquí and in introduction tenemos, bueno, el material introductorio, introductory material. Dear learner, dice, this material will help you study the topics related to learning activity 2. Es el material que les va a ayudar a, a aprender o a estudiar los temas relacionados con la actividad de aprendizaje 2. You will learn about daily routines, time expressions, adverbs of frequency, pronunciation of regular and irregular plural nouns. Okay, great. Uh, so we have here. Bueno, las personas que les interese un poco más la estructura seguramente pueden leer aquí esta explicación. ¿no? Eh, también tenemos aquí. Nos dan la estructura como el Las preguntas, ¿no? Where do you work? Si yo digo solamente do you work, estoy preguntando si trabaja o no trabaja, ¿no? O sea que la posible respuesta va a ser sí o no. Do you work? Cuando yo hago una pregunta directa, generalmente usamos el do you, no siempre, generalmente. Estudias, entonces sería como do you study, ¿cierto? Eh, si quiero preguntar si tienes hijos, do you have children, right? Eh, bueno, ahí vemos la estructura de las preguntas y cuando quiero decir que no, generalmente usamos el don't. Si yo no trabajo, yo digo I don't work or I do not work, right? Bueno, eh, aquí tenemos diferentes actividades que son usuales, que la mayoría seguramente hacemos. Tenemos un número aquí que dice get up, take a shower, brush my teeth, floss my teeth, shave. Right. If you look at the picture, si vemos la imagen, eh, bueno, podemos saber cómo de es que nos están hablando. ¿no? Number five chafe. Este five chafe, Sí. Siempre que tenemos esto, yo les recomiendo una página que es Mes Flash Cards. Que eh, me parece muy buena la verdad. So aquí, Mesh Flashcards, right eh, Les vuelvo a poner aquí la página, como la pueden buscar en Google, Mesh Flashcards. Y les voy a compartir el enlace acá en el chat, ¿ok? Para que lo tengan en el chat. Las personas que quieran guardar. Porque aquí nos dan unas tarjetas, ¿cierto? Como fichas. Entonces, si yo voy a, no sé, daily routines, aquí sale daily routines, sale la rutina diaria. Aquí vemos una cantidad de vocabulario que nos ofrece esta página. Dentro de esas tenemos daily routines, que aquí es la que vamos a ver. Y en daily routines tenemos varias cosas, como bingo cards or a handouts, large Plus cards o small game cards. Entonces, si yo quiero fichas grandes, esto sería, fichas pequeñas, fichas de bingo, o este handout, que la verdad me parece muy práctico, es una, una hoja donde aparecen varias expresiones. Eh, y aquí nos dan un poquito de contexto de cuando, cuando usamos estas expresiones, ¿no? Cuando decimos, what time do you, como a qué horas haces tal y tal cosa, ¿no? What time do you eh, get up, si es levantarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dan esta hoja que es imprimible, la pueden imprimir. Eh, y ustedes ven aquí, voy a ampliar un poco esto. Entonces aquí aparecen las expresiones, ¿no? Eh, wake up, wash your face, right? Eh, take a shower. Brush your teeth or brush your hair, perdón, eat breakfast, go to the bathroom, get dressed, and go to school, study, uh, do your homework, come home, get home, right? And go to sleep or take a bath, yeah? Y hay varias, have lunch, have dinner, make your bed, almorzar. Lunch, solito, lunch, solito es almuerzo. Pero si yo quiero decir almorzar, digo half lunch. Si yo quiero decir desayunar, diría eat breakfast o también diría half breakfast. Uh, breakfast. And half dinner que sería cenar, ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí les di la pronunciación de algunas palabras. Y aquí hay varios sets con estas pichitas, ¿no? O sea, uh, este es el primer set este handout, si quiero ver otras expresiones, aquí hay un segundo set y aquí voy a ver otro documento muy parecido. ¿sí? Y también hay otro enlace que dice como, bueno, aquí vemos el, las fichas en, en una presentación en PowerPoint. ¿okay? Pero cuando yo le doy handout, entonces me aparecen estas hojitas donde aparecen eh, floss, floss my teeth. Right? que es pasarse la seda dental, drive to work, make some coffee, do the dishes, que es lavar los platos, así se dice, do the dishes, uh, lavar la ropa, generalmente se dice do the laundry, que es como pasarla por la lavadora, meterla a la lavadora, generalmente decimos do the laundry, go for a walk, okay? eh, read the newspaper, clean the house, take a nap, Cook dinner, go, go grocery shopping, que es ir a como hacer estas compras de supermercado, de abarrotes, de carne, de grano, ¿no? Entonces uno dice go grocery shopping. Yes. Shave, shave, shave. Uh, we have this one that is do your makeup, que es eh, maquillarse, ¿no? Para las personas que se maquillan. Do your hair, do your hair, que es peinarse, mm, ¿ok? Bueno, eh, ya cuando volvemos al material de estudio, ustedes pueden ver aquí las expresiones, put on makeup, que también sería ponerse maquillaje, ¿sí? Eh, también van a encontrar algunas similitudes con las que acabamos de usar. En esto, con las que tienen el, el asterisco, si ustedes se fijan, ¿no? Por ejemplo, my hair. Entonces, yo digo my cuando digo mi cabello. Pero si digo el cabello de mi hija, ¿no? Entonces diría hair, hair. Ya no diría my hair, sino que diría hair, hair. Si hablo del cabello de mi hijo, o de mi hermano, o de mi papá, o de mi pareja, entonces diría his hair. Si hablo de nuestra casa, our home. Tu casa, o su casa, o la casa de ustedes, diría your home. La casa de ellos, su casa, la de ellos, sería de cuando digo ese su de ellos, ¿no? Es importante tener eso ahí en consideración. Bueno, la idea es que ustedes sigan revisando estas expresiones, ¿sí? Aquí hay muchas más expresiones, vocabulario, eh, y nos explican cómo usar ciertas expresiones, como el at, well in, well on, ¿right? Dependiendo de la hora, a veces usamos at, a veces usamos on, a veces usamos in. Importante revisar un poquito de esto. Y bueno, los, les invito a todas las personas que están aquí que por favor revisen este material de estudio para que puedan desarrollar las actividades de, pues, con mayor conocimiento. In contextualization, nos dan ejemplos, como el ejemplo de una rutina diaria. Entonces, es muy bueno este ejemplo porque yo puedo escuchar puedo escuchar aquí, ¿no? Sarah Anderson. I'm a business manager. I think I have a really busy schedule. I get up at half past 4 and make some coffee. At 5, I take a shower and get ready for work i usually have a light breakfast and leave home if i am in a hurry i prefer to take a taxi but if i have time i take the bus i get to work at half past seven and prepare my agenda for the day on mondays and tuesdays i write reports for my supervisor on wednesdays i make a lot of phone calls and schedule meetings okay y nos está contando... my name's Todo lo que ya hace. Cada vez que yo le doy clic acá, vuelve a iniciar esto. Me sirve mucho para la para la pronunciación, para también saber cómo se dicen las horas, ¿no? At half past five. Es media hora pasada a las cinco. Half past five. Y generalmente las horas decimos at, at. Uh, a las siete en punto, por ejemplo. Más o menos a las siete en punto. Entonces yo diría I get home at around, at around seven o'clock. ¿Ok? me sirve mucho para la pronunciación este ejercicio eh, puedo continuar aquí ya después respondiendo las preguntas de acuerdo a lo que escuché acá después viene practice one que es donde vienen unos ejercicios eh, para practicar un poco lo que vimos en la primera parte sí y bueno ejercicios y más ejercicios como esta parte de vocabulario como ¿no? play de guitar entonces arrastro esto para para eh, asociar las expresiones, cierto? ¿Qué? Okay. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Anybody has any questions? that, do you have any questions so far? No, teacher. No. Okay, great. Okay, so let's continue here. Uh, When you finish with the material, with the study material, cuando terminemos el material de estudio. So, remember that you have the downloadable version. Siempre tenemos también esta versión descargable. Todo lo que hagamos aquí en material de estudio, materials and support materials, no es calificable. Estos documentos tampoco son los que envían uh, en las actividades, ¿no? Miren que me dan la misma información, todo igualito, pero en un documento en PDF, ¿okay? Eh, bueno, ¿qué es lo que sí es calificable? Las actividades que aparecen aquí en este enlace que dice evidencias. Entonces, yo veo aquí, lado izquierdo, dice evidencias. Y acá vemos cuáles son las evidencias o actividades que debemos enviar: daily routines, interactive activity, my day, my ideal self, que es mi yo. Ideal. Aquí muchas personas han escrito esta actividad, la han hecho como si estuvieran hablando de, un, de una persona ideal como pareja. Creo que lo, lo interpretaron algunas personas. Realmente se refiere a mi yo ideal. ¿Cuál es esa rutina que mi yo ideal quisiera hacer? ¿Cierto? Es, es interesante. Evidence a world of differences and similarities. Y finalmente aquí una comparación. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de estas evidencias o actividades. Estas sí son calificables. Eh, son cuatro evidencias, es importante realizarlas todas, ¿okay? La primera dice Daily Routines. Entonces aquí me dan este documento de clics acá para, para ver qué es lo que me están pidiendo que hagan este Daily Routines. Entonces miren qué me dicen. Based on Sarah Anderson's based based on Sarah Anderson's audio, right? Audio that you can find at the contextualization of the training material record a new file about your daily routine. hay que hacer algo similar a lo que nos presentó Sarah Anderson que es decir qué es lo que hago yo en mi rutina diaria a través de una grabación. Sí, esa es la actividad de la grabación. No tienen que hablar de 15 actividades pueden ser no sé mínimo 8, cierto? Eh, pero sí importante que sea un archivo de audio, un archivo de audio donde se escuche eh, que ustedes son los que están presentando su rutina. Ver el ejemplo de Sarah Anderson Wright y escuchar la pronunciación varias veces para ver qué expresiones ella usa que me pueden servir a mí también. Cuando ya tenga el archivo de audio vengo aquí a este enlace que dice ver evidencia, doy clic acá y hago el envío. La segunda actividad es interactive activity in my day para desarrollarla voy aquí donde dice ver score okay. y aquí en ver score yo puedo desarrollar la actividad se puede tomar un tiempo encargar se puede tomar un tiempito y aquí lo que hay que hacer es organizar oraciones uh, next we're going to check it out here just give me a sec. instructions richard gets up at 7 o'clock find out what he does next by clicking what he does next by clicking on the highlighted image and forming a correct sentence so this is what we're going to do we're going to form correct sentences okay so that richard gets ready okay so here what is the highlighted icon el que está subrayado es la cama entonces Ya aparece lo que él hizo, que fue levantarse. Primero la cama estaba ahí como desordenada, pero él ya se levantó. Entonces hay que mirar la hora y el orden adecuado. At seven o'clock, does we do bed? No, entonces hay que ir dándole clic a la expresión que yo creo que corresponde en el orden correcto. Si es a las siete en punto, sí, at seven o'clock. ¿Quién hace la acción? Él, ¿no? He. He uh, makes, porque están hablando, estaba tendida la cama. Estaba extendida, ahora está tendida. Uh, he makes, bueno, ya, yeah, ahorita sí. The bed, ¿sí? Entonces, eh, tender la cama en inglés se dice make the bed, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es la acción que corresponde a lo que nos están diciendo aquí. Si dijera gets, que es levantarse, sería Get up. Aquí habría un, un app por ahí. ¿Ok? Check. Si es correcto, sale todo así en verdecito y dice perfect, next, y así sucesivamente con la que me estén eh, resaltando el, el icono o el objeto que me resalte. Así hasta finalizar, hasta que aquí yo tenga por lo menos cinco manitas, pero es importante llegar hasta el final. Importantísimo llegar hasta el final porque si no, no queda guardada la actividad. Bueno, después viene esta otra actividad que es My Ideal Self. Aquí es una presentación en PowerPoint. O oh, bueno, no necesariamente en PowerPoint, lo pueden hacer en. También lo pueden hacer en Word, ¿cierto? Eh, permítanme un segundo, a ver si yo tengo un ejemplo por aquí para mostrarles, alguien me está escribiendo por acá, Daniela, Daniela, dime cuál es tu pregunta. Eh, profe, bueno, voy a hablar en español, disculpe. Claro que sí. Lo que pasa es que quería, le quería preguntar, en la actividad pasada, que fue igual a la que usted mostró, que hay que hacerla ahí, Uh -huh. eh, solamente era una, una sola, porque a mí no me apareció más nada, era solo la de conversación del muchacho para pedirle el teléfono a, a la muchacha. En la anterior, sí, exacto. Sí, esa solamente aparece una pantalla donde ustedes debían completar. Sí, 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 ahí solamente una, donde había que completar. Eh, lo que ellos habían hablado, ¿no? La información personal de acuerdo a lo que habían dicho, ¿cierto? Ah, sí, sí, okay. sí, sí. Ah, sí, sí. Sin embargo, al final, si quieres, al final revisamos y tú me dices el número del curso. El número del curso es este que aparece aquí, eh, acá. Este número que termina en 714 o en 705 o en 92. Bueno, es este numerito que aparece después del nombre del curso, englishworks works 1 inglés y el numerito que sigue. Me dices cuál es ese número y revisamos a ver si sí está. Así si aparece la calificación, ¿listo? Bueno. Ok, gracias. Con mucho gusto. Sí, a veces pueden cambiar. En este caso de la interactiva, bueno, esta sí es como página por página varios ejercicios, ¿no? Ok. Bueno, eh, en esta de My Ideal Self no tengo, bueno, no tengo un ejemplo hecho, pero sí en el material de estudio hay algo que se llama Recipe for Success. Que es que alguien habla de cuál es, qué es lo que él hace para ser exitoso, ¿no? Que de alguna manera es lo que se pide, se pide aquí, ¿no? Eh, ¿Cuál sería su ser ideal? ¿Cuáles son las actividades que estarían aso asociadas al éxito para ese yo ideal? Aquí les piden 12 actividades. Yo, yo pido siempre mínimo 8, mínimo 8, tanto en la del audio como en esta. Ok. Que yo creo que en 12 actividades son, son 12 hábitos, ¿no? Hábitos que 12 ya es bast... o sea, 12 es mucho, 8 hábitos diarios pueden ser una receta para el éxito, mínimo 8 y ya de ahí en adelante los, los, los hábitos que ustedes quieran hablar. Pero básicamente es eso, ¿no? Pueden ponerlo en un párrafo. Eh, permítanme un segundo, yo les muestro un poquito aquí, porque no está respondiendo el Word. Vamos a ver si ahora sí. Abre. Lo pueden hacer en un archivo de Word, lo pueden hacer en un archivo de PowerPoint, lo pueden hacer, en, enviar como un PDF. Bueno, lo importante es que ustedes identifiquen cuáles serían esas rutinas, ¿no? cuáles serían esos hábitos que les ayudarían a, pues a, a llegar al éxito, a lo que ustedes consideren con éxito. No lo que yo considere exitoso va a ser lo mismo que considera otra persona exitosa. ¿no? Para mí, ser exitosa quizás sea tener paz todos los días. Eh, no sé, para otras personas sea construir una empresa inmensa, para otras personas quizás sea viajar por todo el mundo, para otras personas el éxito quizás sea publicar un libro, para otros es tener una familia, para otras personas es enamorarse, o sea, y cualquier cosa que a mí me parezca exitoso, eh, pues es respetable, ¿no? Tenemos unos estándares de éxito a nivel mundial que a veces son inalcanzables. Y quizás no son equivalentes para todas las personas. Entonces sí, pues, sí pueden pensar en qué, qué sería exitoso para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, y, y cuál sería esa receta, ¿no? Esos hábitos que a mí me ayudarían como a llegar a eso, ¿cierto? Si solamente quiero tener paz o pues, si quiero ser una persona tranquila, ¿no? Eh, no prestarle atención a lo que la gente piensa, mí. cosas así, ¿no? Eh, bueno, cada uno sabrá. Este no me está funcionando el Word. Estoy aquí intentando abrirlo. Déjenme un segundito. Lo ideal sería que ustedes hablaran desde ese my ideal self, ¿no? Eh, hablaran de ustedes mismos como de ustedes mismes como si fueran una tercera persona. Y ya les, les digo cómo. Porque está, está un poquito demorado. Pido excusa de acá por eso. A ver, a ver, a ver. Okay. Bueno, okay. no sé, creo que ustedes no están mirando en ese momento mi pantalla. Estuvo muy demorado abrir el Word, pero ya les voy a mostrar aquí en pantalla. La idea es que pongan una imagen, ¿sí? ¿Cuál sería esa imagen de lo que ustedes considerarían exitoso, no? Successful. Eh... Successful writer. Okay. Entonces, ¿cuál sería esa imagen de lo que yo consideraría exitoso? ¿Sí? Pueden poner una o pueden poner varias imágenes según cada una de las cosas que ustedes eh, pues pongan ahí, ¿no? Ok. Entonces, bueno. Mm. Yo pondría, bueno, no sé, Margaret... Uh, no, Margaret Thatcher. ¿Qué? Okay. Entonces pueden poner un referente, pueden poner una persona, a la que ustedes quieran quizás, eh, no sé, imitar. ¿Cierto? Que les parezca exitosa. Bueno, ahí, ahí pueden jugar con varias cosas. Pueden poner varias imágenes de, de esa rutina, de esa persona que les parece exitosa, ¿cierto? Eh, cosas así. ¿Ok? Eh, pero la idea es crear un solo texto en el cual nosotros, bueno, esto está, está muy demorado mi computador. Les pido excusas por eso. porque la verdad se es, está tomando mucho tiempo en, no ya. Ya ahorita sí. En abrir cada uno de los programas. Entonces aquí podrían decir ustedes, my ideal self, right? Y como estamos hablando de la ideal self, pues entonces ahora haríamos en tercera persona, ¿no? Eh, my ideal self is... Uh, uh, Published right, A published writer, yeah. Okay. And, y ahí pondríamos ya esa rutina o esos hábitos de esa persona que sería mi yo ideal para ser una autora publicada, sí. Entonces, bueno, yo voy a poner aquí el referente a esta mujer que me parece que está viva, que es maravillosa. Bueno, hay muchas autoras y muchos autores eh, que están vivos o vives, right. Eh, okay. Y podría poner la rutina, ¿no? De lo que me parece que sería el el ideal self, right aquí, aquí. Escribiría, well, she no estoy hablando de Margaret Atwood, ¿cierto? Sino que estaría hablando de esa persona de mi yo ideal que haría esas actividades. She writes eh, every day a piece of her novel, right? She gets up at 5 a.m., right? She um what well, she reads i don't know 50 pages of a novel every day right she meditates uh, 15 minutes uh, before breakfast right she eats healthy food de aquí estoy hablando de ese mi yo ideal. ¿Mi yo ideal quién sería? Mi yo ideal sería una escritora pública, ¿cierto? Y pongo esta imagen porque es como una imagen de referencia, ¿ok? Eh, de Margaret Atwood, no sé si la conocen. Eh, pero bueno, eso es, ese es como un ejemplo que les estoy dando. Para algunas personas quizás sea ser un jugador de fútbol profesional, su yo ideal. Para otras personas quizás sea ser un profesor, de idiomas o una profesora de idiomas, ¿cierto? Dependerá de lo que para ustedes sea su ideal, como ese gran sueño que tienen eh, sobre ustedes mismos o mismas, ¿right? Mismas. Entonces aquí yo pondría la rutina de lo que esa, ese yo ideal mío haría todos los días como para llegar a esto, ¿no? Entonces es eso, y hablo de, 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 de mí en tercera persona como que ya lo, lo está consiguiendo, pero es una tercera persona. No voy a decir I write, sino que digo she writes, porque yo soy mujer, ¿cierto? Si soy un hombre, entonces diría he uh, gets up at, sí. Si es una persona que se identifica con género binario, they get up right, que es el, el they es el del género binario, ¿cierto? Eh, dependerá de con el pronombre que ustedes se identifiquen, ¿ok? y aquí dirían que ¿cuál es ese, ese ese yo ideal de lo que ustedes considerarían que sería alguien exitoso, no? Por ejemplo, también pueden decir my ideal self is a, a woman in love, right? In love. Or my ideal self is a married a married woman, see? ¿sí? Uh, or a woman in love. Or um, Successful or a business, you know, business eh, owner, la propietaria de un negocio, ¿cierto? O a soccer player, ¿sí? O sea, ¿qué, ¿cuál es ese sueño que tiene? ¿Cierto? Or a musician, right? Ese sería eh, mi yo ideal que considero como lo que sería exitoso, ¿no? O simplemente a peaceful woman, que digo simplemente no por... Por tener una connotación eh, negativa, al contrario. No es sencillo ser una persona pacífica, ¿no? <laughs> en este mundo. No es sencillo ser una persona pacífica. Entonces, no, no lo tomemos como algo negativo, sino como algo que, que se considera más simple, porque siempre le damos un poco más de valor a estar ocupados todo el tiempo. Pero ser una persona pacífica requiere mucho trabajo interior, ¿no? Que realmente es algo. Mmm, es un reto, es un desafío. <laughs> ¿Ok? Bueno, ya les di varias ideas, ¿cierto? Y aquí mmm, va a depender un poco de cómo ustedes se identifican. Si se identifican como mujer, she, si se identifican como hombre, he, si se identifican como género binario, they, right? Ok, great. Eh, bueno, creo que ya está un poco claro mmm, esta actividad. Si tienen alguna pregunta sobre esta actividad, por favor me dicen. Cuando tengan desarrollada esta actividad ya en el documento, entonces eh, la guardamos y la vamos a adjuntar a la plataforma. ¿okay? So, Joseph, dime. Teacher, pues discúlpeme, pero es que en la, en la actividad de school hay un límite de intentos. ¿En serio? Generalmente esas actividades tienen intentos ilimitados, ¿sí? Eh, sí, aquí, 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 ejemplo. Ah, se ha realizado un intento, ¿no? Y pues yo, la verdad, yo he hecho varios intentos para ir perfeccionándome, pero al ya, ya tocó best score, ¿no? Y se me queda la pantalla en blanco. Vuelvo a cargar y más, se mantiene igual. Eh, tienes que salir y volver a ingresar. A ver si de pronto sí te deja. Sería otra acción. O sea, ya lo hice, pero tampoco me deja. Entonces es posible que sí haya un número de intentos, ¿no? Sí, es posible que haya un número de, de intentos, sí. No sabría cuántos exactamente, la verdad. Sí, no sabría cuántos, pero eh, sí pensaría que entonces sí hay un número límite. Generalmente eso tiene limitados. Yo voy a, a revisar la configuración. Ahorita al final la, la revisamos a ver si, si es eso. ¿Listo? My ideal self. Gracias, Joseph. Y finalmente tenemos a World of Differences and Similarities, que es un documento de Word, eh, en el cual nosotros vamos a, um, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar una rutina de alguien con la rutina nuestra. La rutina, bueno, aquí tenemos la rutina de Scott, pero si ustedes quieren de pronto leer, esto sería, un, esto sería mucho más interesante. Eh, si ustedes quisieran leer. Sobre la rutina de una persona que ustedes admiren, ¿no? En inglés, por supuesto. Habría que hacer el ejercicio en inglés. ¿Sí? Entonces, bueno, permítanme un segundo porque eh, se me va a descargar el computador. Si me dan dos minuticos voy y traigo el cargador porque tuve que cambiar de lugar. Denme un segundo, por favor. Voy a detener la grabación aquí un momento ya retomé la grabación, ya voy a volver a explicar eso, dónde la pueden subir. Eh, para estas dos actividades, la de My, My Ideal Self y esta última que es A World of Differences and Similarities, ¿cierto? Eh, yo les recomendaría, y me parecería muy interesante, que ustedes intentaran leer en inglés. Entonces, por ejemplo, pueden buscar, eh, no sé, voy a buscar a alguien que me gusta mucho, que es Roger Federer. Roger Federer's routine, ¿cierto? Entonces pueden buscar la rutina de una persona que ustedes admiren, sí. Para esta última actividad, a world of differences and similarities, ¿cierto? Eh, entonces aquí yo puedo buscar Roger Federer's routine, right? Y yo puedo leer un poquito eh, sobre la rutina de Roger Federer que voy a ponerla aquí en el chat para, para, que, para que ustedes la puedan ver, porque estoy ubicada en Word, entonces seguramente ustedes no la, no la pueden ver, voy a pegarla aquí en este documento para que la puedan ver, si sí, yo no quiero compararla con la de Scott, sino que quiero compararla con la de Thetter, sí entonces bueno aquí me dan la explicación, la rutina de Scott y la idea es comparar, ¿no? ¿Qué es lo que él hace y qué es lo que yo hago? ¿Cómo comparo? Entonces, yo digo, Scott and I, si los dos hacemos las mismas cosas, yo digo, Scott and I usually get up at 6 a.m. Si los dos nos levantamos a la misma hora. Eh, Scott exercises in the morning. I don't like to exercise. Entonces, yo puedo decir lo que Scott hace y si eso yo también lo hago. Si yo también hago ejercicio en la mañana o si no, yo hago ejercicio en la, en la tarde. ¿Sí? Entonces, Scott exercises in the morning. I exercise... At night, yo puedo decir, I exercise at night, ¿sí? Good. ¿Qué es eh, lo que yo hago, cierto? Y puede ser que yo lo haga una hora diferente. Scott meditates, ¿right? Él medita y yo también. Entonces, eh, si, si los dos hacemos esa actividad, yo simplemente puedo decir, Scott and I meditate. Si ustedes quieren hacer algo un poquito más elaborado, pueden, pueden. Eh, buscar la rutina de una persona que ustedes admiren también. Esta es, esa es otra opción, ¿no? Esto ya depende de cada uno de ustedes. Si quieren buscar, no sé, la rutina de una persona que admiren y comparar, ¿no? Eh, si yo hago lo mismo, si hay algo de esa persona en la que coincidimos. Por ejemplo, esto. Eh, aquí le dijeron que si sí, él levantaba pesas, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay muchas cosas que yo puedo leer sobre Federer. Eh, le leales que si hacen esto traten de leer en inglés. Si no, eh, pues nos podemos regir simplemente por la, por la rutina de Scott que está aquí como para no complejizar el ejercicio, ¿no? Va a depender de lo que cada uno de ustedes quiera hacer. esas serían todas las actividades. Voy a volver aquí a compartir. Dame un segundo eh, para mostrarles lo que preguntó Jefferson, que es dónde las vamos a enviar, ¿ok? Yo puedo poner aquí Roger Ferret's, no sé, Daily Habits también, ¿no? Eh, si yo quiero buscar los de Lady Gaga o los de, no sé, algún, una persona reconocida, Obama, bueno, no sé. Dependerá de ustedes quién, quién les gusta, eh, por ejemplo, Vargas Llosa, bueno, ya va a depender un poco, ¿no? Entonces, si quieren leer un poquito en inglés, pueden hacer eso. Y ya, voy a mirar a ver si estos aquí pueden ver, sí. Para enviarlas. Miren que al final de estas actividades, A World of Differences and Similarities, aquí dice ver evidencia. Entonces yo doy clic acá. Eh, voy a ver si me da la opción de verla como aprendiz. Proyecto, Activity 2, Evidences. Y aquí. Entonces miren que acá me da la opción de decir ver evidencia. Y en ese botoncito final que dice ver evidencia o ver score, es donde se hace el envío de la actividad, ¿no? En My Ideal Self, ver evidencia. Y se abre una pestaña nueva. Tenerle un poco de paciencia a la plataforma, por favor. Eh, se puede tomar un tiempo dependiendo de la conexión a internet que tengamos. Momento. Bueno, está un poquito demorado. Generalmente cuando ustedes dan clic en ver evidencia, acá en esta parte, les aparece un cuadrito blanco que eh, les dice como adjuntar documento, ¿no? Esperemos a ver si ahorita se carga completo. un poquito demorado. bueno Jefferson la verdad es que les aparece un cuadrito aquí blanco eh, y aquí en la parte de abajo del cuadrito que no se puede visualizar porque no estamos viendo ningún cuadrito pero debajo de ese cuadrito aparece algo que dice adjuntar ¿sí? que en este momento por alguna razón no está cargando pero, pero si sí, le das clic aquí en ver evidencia y es como seguir los pasos que nos dan ahí, adjuntar, contestar eh, y aceptar las veces que salgan, creo que salen dos cuadros de diálogo para aceptar, para que quede enviada la actividad. ¿Listo? Jefferson. ¿Sí si te genera inconvenientes, eh, me dices si sí lo resolvemos, me escribes y lo resolvemos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Esto sería todo lo de la unidad 2. Me confirman por favor si tienen alguna otra pregunta. Con mucho gusto, Jefferson. Eh, si sí, eso sería todo lo de la unidad 2, eh, voy a finalizar la grabación porque Zoom solamente me permite grabar como 40 minutos, una hora. Voy a aprovechar eso para detener la grabación. Las personas que estén viendo esta grabación eh, o que están viendo esta grabación, muchísimas gracias por mm, visualizarla, por conectarse a través del diferido. Y bueno, espero que esta información sea de ayuda. Voy a detener la grabación en este momento y si tienen preguntas, vamos a resolver las preguntas ahora. ¿okay?